Hablamos de esta nave que fue a Marte y realiza su primer vuelo. Lo que estamos viendo en este momento es lo del 19 de abril, es el primer vuelo sobre Marte. Este primer vuelo es de 3 metros y el segundo es de 6 metros, si no me equivoco. Entonces, yo quería proponer que conversemos un poquito de esto, conectándolo con lo que hablamos de las tecnologías terrestres. Pero también yo quería hacerle una pregunta a Rodrigo. ¿Qué piensas tú? Porque, ¿qué piensas de que se esté calentando de alguna manera la carrera espacial? Esto de las misiones seguidas, donde China se transforma también en el protagonista. ¿Qué piensas tú respecto a esto? Bueno, y hace unos días atrás los rusos también saltaron de nuevo. Dijeron ahora que Sí, ingresan de nuevo a la carrera espacial, que van a colocar a un ruso en la luna, que van con todo. Yo creo que ahí probablemente vamos a ver una alianza entre los chinos y los rusos full. Y van a colocar a alguien y no le van a decir a nadie. Es decir, me refiero a que cuando esté el ruso, el chino ahí dando vuelta en la luna, van a dar la noticia. Fue un poco como cuando colocaron la sonda los chinos colocaron a principio del año pasado, colocaron una sonda en el lado oscuro de la luna, no sé si recuerdan, pero la dieron a sí. conocer cuando estaban aterrizando, ni siquiera habían dado a conocer el lanzamiento, la cohetería, nada. Llegaron ahí dijimos, llegamos, y sin decirle nada a nadie. Yo creo que se está poniendo re bonito todo esto, porque yo veo que finalmente el mundo se beneficia con la carrera espacial. Porque necesariamente hay nuevas tecnologías que se empiezan a desarrollar. Y estas tecnologías después las empezamos a ocupar en todo ámbito. Yo esa perspectiva lo encuentro bueno, lo encuentro interesante mirar hacia el espacio. Encuentro, bueno, la supervivencia probablemente de la humanidad está en el espacio. Nosotros nos está tocando ver estos primeros atisbos de volver, perdón, de ir hacia las estrellas con una finalidad supervivencial. Yo lo encuentro bueno, vamos a ver. Cómo aquí va a haber un poco la lucha entre también en términos ideológicos, porque aquí está Estados Unidos con su apuesta, pero en donde el mundo privado es esencial, y por otro lado los rusos y los chinos, donde el Estado, en conjunto con los privados, van a colocar todo su empeño, su empuje para conquistar el espacio. Entonces, hay una guerra fría que está súper declarada, la estamos viendo. Y yo creo que la próxima de esta frontera, que es Marte, va a ser el punto de conquista, ¿no? Yo creo que están todos apuntando a Marte, los Musk está full. No sé si los plazos que Musk plantea que van a llegar irán a llegar, pero esto lo veo con mucha simpatía todo lo que está pasando, porque nos va a obligar a mirar hacia el cielo y a tener otro tipo de switch también. Sí, efectivamente. Fíjate que conversamos con una gran amiga y que le mando un gran abrazo, un saludo. Conversamos esto acerca de este objeto o dron que se elevó en Marte. Es prácticamente una hazaña. A veces no le tomamos el peso a lo que estamos viviendo en este minuto. Ahora, si hablamos derechamente de hacer una cierta relación con la tecnología que tenemos hoy en día en relación a parte de un fenómeno aeronómalo, no se condice por ningún lado. Si se dan cuenta, el dron todavía se eleva con hélices. Tenemos despegues con elementos totalmente convencionales. El mismo cohete que tiene que despegar con un empuje a través de combustible. Entonces, no se compara en nada. Y por ahí un poco se cae cuando se habla de que Estados Unidos tiene intercambio con civilizaciones extraterrestres, tecnología que de Roswell sacaron este otro. Oye, prácticamente estamos en pañales, porque prácticamente cuando uno, no, si es verdad, si cuando uno comienza a tratar de contrastar, digamos, alguna situación, incluso lo que uno ha vivido también, ver fenómenos lumínicos que tienen un comportamiento que parece magia para nosotros, o sea, que aparecen, desaparecen, que aparece al radar, que desaparece al radar, pero sí a la vista, digamos, de los testigos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Hay un manejo total digamos, del entorno prácticamente. Entonces, comparando a veces con la tecnología, como bien digo, de hoy en día, dista mucho. Ahora,
obviamente con todo el avance, tal cual como dice Rodrigo, el avance que estamos viendo en este minuto, yo creo que obviamente vamos a tener que mirar con los otros ojos. Me recordó lo que decía Stephen Hawking, que lo hemos comentado varias veces también, aludiendo a que la sobrevivencia en la humanidad está fuera del planeta Tierra por todo el daño que le hemos causado. Entonces, el ir hacia otros planetas es totalmente válido. Recordemos que a veces nuestra misma historia como humanidad se basa en exploraciones, en invasiones también, que un poco lo que habla Herbert George Wells con la Guerra de los Mundos, que muchos dirán, sí, efectivamente se habla de una invasión extraterrestre, pero ahí también se hace hincapié en todo lo que estaba pasando en ese minuto en cuanto a las guerras. Entonces, prácticamente, entre comillas, somos una especie totalmente peligrosa. Yo creo que si efectivamente estamos en contacto o han estado visitándonos algunas entidades, yo creo que nos tienen de lejito ahí porque o bien ellos hacen un clic y desaparecemos completamente o quizás nos tienen un respeto, no sé, pero elucubrando cosas así, ¿no? Porque te digo, lo que estamos viendo en este minuto, quizás en 50, 100 años más, esto prácticamente va a ser parte de la prehistoria, porque quizás vamos a tener una alta tecnología, pero yo recalco en esto, comparándola con la tecnología, o mejor dicho, parte del fenómeno aeronómalo, hay una distancia enorme.